¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Gerold lee, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos Hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿saben algo, hermanos? Ustedes son un pueblo realmente bendecido. Han oído el Evangelio y han aceptado al Señor como su Salvador. Sin embargo, aun si hasta ahora no lo han hecho, vienen a esta iglesia en donde con toda seguridad tendrán un encuentro personal con el Señor. Es realmente una bendición que puedan creer en Dios, quien es espíritu, viviendo en este mundo físico y materialista. El mundo espiritual no es visible al ojo natural. Si Dios abre sus ojos espirituales, lo podrán ver. No obstante, en forma natural, no lo podrán hacer. Por ello, es una gran bendición creer en algo invisible como algo real. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8, el apóstol señala, a quien amáis sin haberle visto. Una pregunta, hermanos, ¿aman al Señor aún sin haberlo visto? ¿Cuántos dicen amén? Prosigue la cita, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sí, hermanos. Estos son ustedes y todos los que han creído en el Señor Jesucristo, especialmente los que creen con todo su corazón. El apóstol Pedro alaba y alienta esta clase de fe. Ninguno de ustedes ha llegado a ver a Dios ni han conocido personalmente al Señor Jesús, pero aún así creen en Él y lo aman. El pasaje de hoy en Romanos capítulo 8, versículo 16, menciona el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La escritura dice nuestro espíritu, no nuestro corazón, sino nuestro espíritu. En el corazón hay una parte que es cultivada por el espíritu y hay otra parte que está impregnada de maldad y falsedad. Esta parte oscura niega a Dios. Por eso el Espíritu Santo testifica que es hijo de Dios. El mismo Espíritu le dice que Dios es su Padre Celestial y que usted es su Hijo. Sin embargo, los pensamientos carnales le impiden oír lo que el Espíritu Santo le quiere decir. Impiden que crea en el Señor y que sienta que Él es su Padre. Todo esto es producto de los pensamientos carnales que están en su mente, como señala Romanos en su capítulo 8, los pensamientos o los pensamientos. Designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden agradarle a Él. Ahora veamos los diferentes niveles de pensamientos carnales que tienen en su mente para que, sabiéndolo, puedan derribarlos y así lleguen a oír la voz del Espíritu Santo. Hermanos, deben eliminar y despojarse de esos pensamientos o argumentos carnales. No hay otra opción. Esos pensamientos obstaculizarán su vida cristiana, le impedirán llegar al nivel del espíritu. A menos que derribe todo pensamiento carnal, jamás llegará al nivel del espíritu. Solo cuando lo hagan podrán llegar a ese nivel espiritual. ¿Saben algo? No es tan difícil hacerlo. Les pregunto, ¿por qué pasa tanto trabajo en su vida cristiana? Hoy les compartiré los niveles básicos de esos pensamientos carnales. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan despojarse de todo pensamiento carnal, lleguen a confiar totalmente en Dios y en el Señor y así sean verdaderos hijos de Dios. Estimado público, en la última prédica les compartí cómo oír la voz del Espíritu Santo y cómo Satanás controla la mente de las personas. Si tiene falsedad en su corazón... estará el deseo de obedecer la dirección del Espíritu Santo y también el deseo de seguir a la carne o a Satanás. Es decir, habrá una lucha interna entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo. Si tiene falsedad en su mente, al ver y al oír algo, primero le vendrán a la mente pensamientos carnales, es decir, su razonamiento humano o natural. Aun cuando el Espíritu Santo le hable desde su corazón, primero le vendrán a la mente pensamientos carnales y eso bloqueará la voz del Espíritu. No le permitirá oír la voz del Espíritu Santo. Tener pensamientos carnales es lo mismo que abrir la puerta de su casa al ladrón, es decir, a Satanás y al diablo e invitarlos a pasar. Vale decir que está abriendo su corazón para oír la voz de Satanás. Por eso, deberá primero saber qué clase de pensamientos carnales tiene a fin de despojarse de ellos. En esta prédica, en base a ejemplos concretos, profundizaremos un poco más en lo que son los pensamientos o argumentos carnales. Estos pensamientos serán diferentes dependiendo del nivel de fe de cada uno. Ustedes ya han escuchado acerca de los diferentes niveles de fe, en especial del primer del segundo y del tercer nivel de fe. Del cuarto y del quinto nivel de fe también han escuchado algunas prédicas. Los pensamientos carnales que le vienen a la mente dependen del nivel de fe de cada uno. Esto es porque la medida de verdad que cada uno ha cultivado en su interior es diferente. Y es que, de acuerdo a su nivel de fe, la parte de verdad y de falsedad en su corazón será diferente. Para su mejor comprensión, voy a comparar la fe con una manzana. La medida de fe vendría a ser el tamaño total de la manzana y la medida de verdad cultivada en su corazón vendría a ser como la pulpa de la manzana, es decir, la carne de la manzana. Cuanto más cultive su corazón con la palabra de verdad, es decir, con la palabra de Dios, menos pensamientos carnales tendrá y la intensidad de los mismos será igualmente menor. Desde luego, no podrá distinguir claramente los diferentes niveles de pensamientos carnales como lo hace con los cinco niveles de fe. Cada individuo en su crecimiento y desarrollo ha ingresado a su mente cierta clase de conocimiento con diferentes niveles de falsedad. Además, aun si su fe crece en cierta medida, podrá tener algunos argumentos o pensamientos carnales de los cuales todavía no podrá despojarse. Hay quienes tienen muy enraizado, por ejemplo, el odio y no pueden fácilmente desechar esa tendencia a juzgar y condenar a los demás con su pensamiento. Ahora bien, hay nuevos creyentes que no tienen esta raíz de odio. Miran a los demás con bondad y eso es debido la mayoría de veces a su entorno y crianza. Es decir, si el trasfondo familiar ha sido el adecuado. Esto es, si han tenido una familia funcional donde no ha habido peleas ni divorcio. Estas personas no tendrán esa tendencia a odiar fácilmente a otros. Y es porque la raíz del odio no estará tan profundamente arraigada en su corazón y tratarán a los demás con bondad. Hay quienes... Aún siendo nuevos creyentes, son así. No obstante, hay otros que están llenos de odio. De la misma manera, aún habiendo diferencias personales, los pensamientos carnales pueden categorizarse en diferentes niveles o grados de acuerdo a su medida de fe. El primer nivel de pensamiento carnal es el que le impide creer en Dios. Es el nivel más primitivo y rudimentario entre los pensamientos carnales que deberá desechar si quiere oír la voz del Espíritu Santo. Muchas personas no creen en Dios debido a ese pensamiento carnal. Hay quienes igualmente asisten a la iglesia, pero no tienen la fe suficiente para ser salvos. Ellos también tienen este primer nivel de pensamiento carnal. Vienen a la iglesia, repito, pero no tienen la fe suficiente para ser salvos. Leen la Biblia, la recitan de memoria. Escuchan las prédicas, aun así no tienen fe. Estos son los que viven aún en el pecado y cometen pecados que conducen a la muerte. Saben de la salvación, saben del cielo y del infierno, saben muy bien que si pecan irán al fuego eterno del infierno. Sin embargo, viven en el pecado porque no tienen fe espiritual. La Biblia dice que si en verdad cree, no pecará jamás cometerá un pecado de muerte porque sabe que eso lo llevará al infierno. Me pregunto, ¿cómo es que aún sabiendo eso, aún así pecan? La palabra claramente señala que no se debe orar por aquellos que cometen esa clase de pecado de muerte. Lo menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en especial en la carta primera de Juan. Estos son pecados que no tienen perdón. Por eso, si tiene fe espiritual, jamás cometerá esos pecados, jamás lo hará. Como les decía, esos son los que vienen a la iglesia con esa clase de fe carnal o solo de conocimiento, una fe muerta. No tienen fe espiritual que los pueda hacer salvos. Esa clase de pensamientos carnales del primer nivel son producto de teorías filosóficas y psicológicas del mundo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo... 5. Menciona, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, todo esto es arrogancia. Digamos que alguien se atreve a juzgar y a condenar a otro. Esa actitud muestra el más alto grado de arrogancia de esa persona. Ahora bien, le pregunto, ¿qué hay con usted? La carta de Santiago claramente dice que no debe juzgar, no debe condenar y no debe murmurar. Solo Dios puede juzgar y Él solo puede condenar. Dios conoce los corazones. No se fija solo en el exterior o en la apariencia de la persona, sino mira su corazón. Por eso puede juzgar con absoluta autoridad e imparcialidad. Una pregunta. ¿Usted tiende a juzgar a los demás? Si lo hace, le puedo asegurar que ya los ha condenado. Dios es el único juez. Sin embargo, hay muchos que juzgan y condenan en forma gratuita y automática. Se hacen jueces y jurados, pero Dios es el único juez. No obstante, repito, hay quienes juzgan y asumen el papel de Dios. Se imaginan qué tal la arrogancia y descaro. Se convierten en Dios o incluso se creen más que Dios. Viven de esa manera su vida cristiana. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta que están pecando gravemente. Juzgan, condenan y murmuran como si supieran lo que los demás piensan. Escuche bien esto. Jamás podrá estar seguro que lo que cree o piensa otra persona de una situación dada es cierto o no. Más aún, si se atreva a juzgar o condenar a un siervo de Dios, su juicio siempre estará equivocado. Escuche bien la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir todo pensamiento cautivo a la verdad. Se ha preguntado por qué debe derribar todo argumento y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. A los que tienen su cabeza llena de teorías filosóficas y de conocimiento científico, les será difícil creer en Dios. Es porque tendrán muchos pensamientos y argumentos carnales que se lo impedirán. Por ejemplo, ¿cómo reaccionan los que han vivido toda una vida sin saber de Dios cuando les predique el Evangelio? Algunos aceptan al Señor inmediatamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no lo hacen fácilmente. Es porque los pensamientos que les vienen a la mente, que son producto de las teorías y del conocimiento humano, les impiden creer en el Evangelio. El Señor dijo que primero tocaría la puerta de los pensamientos de cada uno. Es decir, primero oirían el Evangelio a través de aquellos que les predican la palabra de Dios y los que tengan un buen corazón abrirán la puerta de sus pensamientos, aceptarán las buenas nuevas del Evangelio y finalmente abrirán su corazón y aceptarán al Señor como su Salvador. Hermanos, hoy en día el mundo está lleno de pecado, por eso es difícil que alguien voluntariamente abra su mente y acepte el Evangelio. Bueno, tal vez uno o dos de cada cien. ¿Se imaginan esa proporción? deberá predicarles la palabra a 100 personas para obtener dos convertidos a Cristo. Hay algunos líderes que no evangelizan ni una sola alma en un año. Me pregunto, ¿acaso nunca comparten la palabra? Tal vez lo hacen, pero no dan fruto. Ni una sola persona en 365 días. Volviendo al tema, sí, habrá algunos que rechazarán el Evangelio. Será la mayor parte. Los pensamientos carnales que son producto de esas teorías o argumentos científicos o mundanos los harán rechazar al Señor. No abrirán la puerta de sus pensamientos a Dios, sino lo harán a Satanás. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús, quien es uno con Dios, vino a esta tierra y tomó la forma de un ser humano. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. No obstante, el conocimiento del mundo dice que la vida solo puede ser concebida por la unión del espermatozoide de un hombre con el óvulo de una mujer. Hermano, usted fue concebido por la unión del espermatozoide de su padre con el óvulo de su madre. Y así, luego de nueve meses de embarazo, usted nació. Una pregunta, antes de la misma concepción... ¿Quién sabía si el embrión iba a ser varón o mujer? Sus padres no lo sabían. Nadie puede controlar esto. Por eso hay familias que tienen seis o siete hijas mujeres. Retomando el tema, los que seguían por su conocimiento natural se preguntarán, ¿cómo es posible que una mujer virgen que no ha tenido relación con hombre alguno resulte embarazada y dé a luz un hijo? Lo más simple para esa clase de personas es dudar. Dudar de la veracidad de la Biblia que afirma que nuestro Señor Jesús no fue concebido por la unión entre un hombre y una mujer, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Dudarán de ello. En ese momento, Satanás no desaprovechará la oportunidad y hará que esa persona se aferre a esa idea con más fuerza. Entonces, Primero la persona podrá dudar, pero luego incluso juzgará la palabra de Dios y la calificará como mentira y algo absurdo. Y producto de ello, no aceptará el Evangelio. Ahora bien, ¿cómo podrían creer que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día? Jesús murió y punto. Dejó de respirar y fue enterrado. Sin embargo, Resucitó de entre los muertos al tercer día. Me pregunto, si tienen su mente llena de ese inútil e inservible razonamiento humano, ¿cómo podrían creer en esto? Les parecería algo totalmente absurdo. Por cierto, hay quienes cuestionan y dudan de lo que Dios hace en nuestra iglesia. No pueden creer en en las obras de sanidad, señales y milagros que Dios manifiesta en esta congregación. ¿Cómo podrían hacerlo? No pueden hacerlo con su razonamiento o lógica humanas. No obstante, los que tienen un buen corazón al menos se darán una oportunidad para creer. Pero la mayoría rechazará el Evangelio. Y lo harán simplemente porque les parecerá algo absurdo. Cuando hemos ido a los retiros de verano, por ejemplo, hemos sido testigos de muchas cosas extraordinarias, como la aparición repentina de miles de libélulas en el cielo. Creo que fue hace tres años, ¿no? Fue hace dos años. Sí, les cuento cómo. Yo no había ido al retiro de verano, estaba solo en mi habitación. Los hermanos ya habían partido a ese retiro. Yo estaba mirando el parque. Ya saben que mi apartamento da a un inmenso parque y me entretenía tratando de contar el número de libélulas que veía. En ese instante comenzaron a aparecer libélulas enfrente de mis ojos. Aparecían como por un destello enfrente de mi ventana. No las podía tocar debido a la ventana, pero estaban afuera, como mirándome. Primero me pregunté cómo podía pasar eso. Salían de ninguna parte. Miré alrededor para buscar algún lugar de donde podían haber venido. Entonces me di cuenta que habían aparecido repentinamente. ¿Recuerdan que se los comenté? Muchos de los que confiaron en mí, creyeron lo que les decía aún sin haberlo visto. No obstante, los que no confiaban en mí no creían y dudaron. A propósito, muchos de ustedes ya han experimentado este tipo de señales y milagros. Muchos han visto a estas libélulas aparecer de repente enfrente de sus ojos de la nada, de ninguna parte. Repito, hemos recibido muchos testimonios. De cómo estas libélulas inusualmente se han aparecido a algunos hermanos. Como les decía, cuando predica de la resurrección, muchos simplemente no creerán y pensarán que una vez que alguien muere, ahí se acaba todo, y dirán que es absurdo pensar lo contrario. Asimismo, la Biblia nos dice el origen de todo. Menciona que Dios fue quien creó de la nada los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Tanto el libro de Génesis y también la carta a los hebreos señalan que Dios creó todas las cosas que existen en el universo. Sin embargo, hay todavía algunos ilusos que creen en el evolucionismo o la trasnochada teoría de Darwin, piensan que la creación del mundo es un mito, aun cuando está más que probado que la creación es un hecho factual, es decir, real. Esto se debe a que la creación en sí misma difiere totalmente del conocimiento humano científico que se enseña en el mundo. En la sociedad moderna, debido al rápido desarrollo de la ciencia, Muchos son los que han puesto su fe en lo científico. Creen que las teorías científicas representan el conocimiento objetivo más confiable que hay en este mundo. Desde luego, hay leyes físicas que son ciertas y que se prueban a través de la experimentación. No obstante, su validez queda limitada a este mundo unidimensional. Es decir, a este mundo físico terrenal. Pero en otra dimensión diferente a esta, vale decir la dimensión espiritual, esas mismas leyes no serán valederas. Si alguien niega esta posibilidad, lo que cree como cierto, lo llevará a tener esa clase de razonamientos carnales o pensamientos carnales que se oponen al Conocimiento de Dios. Hermanos, hay personajes y escritores muy famosos a nivel internacional, pero lamentablemente la mayoría de ellos no creen en Dios y más aún escriben artículos en contra de la existencia de Dios debido a que no conocen a este Dios vivo. En base a esa forma de pensar impregnada de materialismo, repito, se oponen sistemáticamente a Dios. La mayoría de los dueños de los medios de comunicación piensan Exactamente de esa manera, excepto, por supuesto, los que son cristianos. Volviendo a la prédica. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Josué leemos que el sol y la luna se detuvieron por un cierto periodo de tiempo. De acuerdo a las leyes físicas que rigen este mundo, eso resulta imposible. Si eso sucediera, el planeta Tierra se volvería un caos. No obstante, en el espacio espiritual, eso sí es factible. Si esta dimensión física fuera cubierta por el espacio espiritual, el Sol y la Luna podrían detenerse sin alterar absolutamente las leyes físicas de la Tierra. Con el poder de Dios todo es posible. Sin embargo, las teorías científicas no todas son totalmente ciertas ni valederas. Ellas requieren de un cierto proceso de experimentación y comprobación sin el cual la teoría se queda solo en teoría. Hay una serie de mensajes que he predicado al respecto titulado Espacio y Dimensión que tratan precisamente sobre estos milagros registrados en la Biblia que son inexplicables para el ser humano y para la ciencia moderna. Es decir, en estos espacios que he denominado espacios espirituales, lo imposible se hace posible. Es cierto que si el sol y la luna se detuvieran, la tierra entraría en un caos completo. No obstante, si negamos los milagros que narra la Biblia solo en base al conocimiento humano, entonces se estaría cuestionando la veracidad de toda la Biblia como palabra de Dios. Pero sabemos que aún... Si lo que se detalla en la Biblia no está de acuerdo a su pensamiento o conocimiento, todo eso es cierto y verdadero. La ciencia humana tiene ciertos límites. Es verdadera en algunos aspectos, pero si no va de acuerdo con lo que dice la Biblia, entonces ese conocimiento humano carece de valor. Le pregunto, ¿cómo podría el ser humano explicar científicamente los milagros? Sí se podría intentar. Pero hay cosas que simplemente se deben aceptar como un milagro. Eso es todo. El apóstol Pablo se percató de este hecho en forma tan clara que consideró como algo inútil todo el conocimiento que había aprendido con anterioridad. Dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 8 lo siguiente, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, Véanme a mí. Desde un principio he creído todo lo que la Biblia menciona, a pesar que para el razonamiento humano no tenía sentido alguno. Por eso, ahora en esta iglesia se pueden manifestar la misma clase de milagros que acontecían en esa época. Yo creía y creo fielmente toda la palabra de la Biblia, y siempre he orado para que Dios me diera ese poder para manifestar esas señales y prodigios. Finaliza el pasaje, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo también consideré todo lo aprendido como basura. Cuando acepté al Señor, decidí eliminar de mi mente todo pensamiento que se opusiera a la palabra de Dios. No objeté ni cuestioné lo que la Biblia decía. Por ello pude llegar rápido al nivel del Espíritu y del Espíritu Perfecto. A pesar que no tenía tutor alguno quien me enseñara, solo me limité a obedecer lo que la Biblia y el Espíritu Santo me decían. Eso me fue posible de hacer ya que me despojé de todo razonamiento humano que se opusiera a la palabra de Dios. Es decir, puse mi mente en cero como si no hubiera aprendido algo antes. Por ejemplo, leí en la Biblia que el sol y la luna se detuvieron, que el mar rojo se dividió en dos, que el agua amarga se convirtió en agua dulce, que un hombre llamado Lázaro resucitó luego de haber estado cuatro días muerto, etc. Jamás dudé de algo, todo lo creí, creí en todos los milagros y señales que la Biblia registra en sus páginas. Por eso podía orar con fe. Luego Dios me reveló acerca del espacio o la dimensión espiritual y me lo reveló a través del episodio cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. En ese momento agradecí a Dios por no haber dudado de su palabra. Jamás lo he hecho. Desde que acepté al Señor hasta ahora nunca he dudado de Dios. Si hubiera empleado el razonamiento o lógico humanos, hubiera dudado de todo, pero como no lo hice, llegué a creer absolutamente toda la palabra de Dios. Bueno, volviendo al Mar Rojo, la pregunta que queda siempre flotando es ¿cómo se pudo dividir el Mar Rojo en dos y pudo todo el pueblo de Israel cruzarlo en seco? ¿Cómo se pudo hacer eso? Dios me reveló la respuesta. La pregunta es, ¿cómo pudo todo el ganado y el pueblo de Israel, desde los más ancianos a los más niños, cruzar en seco el Mar Rojo estando dividido en dos? ¿Se imaginan si el Mar Rojo se dividiera ahora? El viento que se requeriría para ello. Ahora bien, en ese momento el viento del este debió haber soplado toda la noche y así dividió el Mar Rojo en dos y debió haber permanecido soplando. Todo el tiempo para que las aguas continuaran divididas, de otra forma se hubieran vuelto a juntar. Sí, un viento muy fuerte, vale decir extremada e inusualmente fuerte, pudo abrir un camino y asimismo pudo sostener las aguas en un momento dado. No obstante, Imagínese la magnitud de fuerza que debería tener ese viento. Incluso el más fuerte tifón hoy en día no podría dividir el mar, ni tampoco el más fuerte huracán. Sin embargo, Dios envió un fuerte viento nunca antes visto para dividir en dos el mar Rojo. Ahora bien, el viento no se detuvo, permaneció soplando de esa manera todo el tiempo hasta que todo el pueblo de Israel atravesó el mar rojo en, en seco. En ese contexto, ¿se ha preguntado alguna vez cómo pudo cruzar el pueblo el mar rojo en seco? Si se hubieran acercado al lugar donde ese fuerte viento soplaba, hubieran sido arrastrados por ese ventarrón. Un buey o una oveja o lo que fuere, hubiera simplemente desaparecido. Los que han visto un tornado sabrán a lo que me refiero. El tornado se lleva carros, casas, ni hablar de las personas. Todo vuela y desaparece. Si es una casa de un solo piso, simplemente el tornado la arranca y se la lleva. Ahora bien, este viento del este es mucho más fuerte que este tornado, así que arrasa con todo lo que se interpone en su camino. Me siguen, hermanos. No obstante, al pueblo de Israel no le pasó nada. Cruzaron el mar y lo hicieron en seco, es decir, no pisaron fango ni arena mojada. Hay algunas películas que muestran a Moisés enfrente del Mar Rojo con sus vestiduras agitadas por el fuerte viento. Siempre me he preguntado por qué la gente no ha pensado en el viento que hacía en el momento en el que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Ese fuertísimo viento se hubiera podido llevar a Moisés y a todo el pueblo en un instante. Incluso los cristianos no piensan en esto. Tan solo creen que Moisés levantó su callado vara y el mar rojo se dividió como por magia y el pueblo cruzó en seco. La mayoría cree esto. Les pueden preguntar a otros cristianos y no le podrán responder. Nadie puede responder cómo el pueblo de Israel cruzó el mar rojo a pie y en seco. No obstante, Dios me reveló este misterio. Dios en ese momento abrió como un corredor o espacio espiritual que cubrió al pueblo de Israel mientras cruzaba el Mar Rojo. Este espacio espiritual era algo así como un túnel. Por eso ni aun el viento los podía tocar. Luego que todos los israelitas cruzaron el Mar Rojo, el ejército egipcio los siguió. Pero ellos no estaban protegidos por este espacio espiritual. Después que el pueblo de Israel hubo pasado en seco el Mar Rojo, esta especie de corredor espiritual desapareció. ¿Y qué sucedió? Que todo el ejército egipcio fue tragado por el mar, el viento cesó y el mar volvió a su estado normal. Así el mar sepultó a los egipcios. Esta es la explicación que Dios me reveló. Yo jamás he dudado de la Biblia y estoy muy agradecido por ello. Por eso nunca, desde que acepté al Señor Jesucristo, he tenido pensamientos carnales. De otra forma, eso me hubiera impedido creer en forma total. Pero eso jamás ha pasado. Así he podido creer en toda la palabra al 100%. Y Dios me ha revelado muchos secretos del mundo espiritual. De otra manera, debido a esos argumentos seculares o carnales, mi crecimiento espiritual hubiera sido muy lento. Lo mismo se aplica a ustedes. Si alguien todavía tiene esos argumentos filosóficos carnales, hoy podrá sacarlos de su mente a través de esta serie de prédicas y de la serie sobre el libro de Génesis. Si realmente cree en el Dios Todopoderoso, no habrá razón alguna para que tenga esa clase de forma de pensar carnal. Le pregunto, ¿cuántos milagros y señales necesita ver para creer? Ahora bien, si no hubiera visto esos milagros, ¿hubiera creído? Repito, la declaración que hizo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No obstante, cuando predique el Evangelio del Señor, encontrará que la gente piensa de forma totalmente opuesta a la del apóstol Pablo. Creen y valoran más el conocimiento científico humano que conocer al Señor resucitado, es decir, piensan que el Evangelio es algo absurdo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 señala al respecto, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, en este pasaje... Por la locura de la predicación, significa que predicar el Evangelio parece locura a la gente. Creo que todos ustedes les están predicando el Evangelio a su familia, vecinos y amigos. Les están compartiendo por qué Jesús es el único salvador y de la existencia del cielo y del infierno. Además, deben decirles que en esta iglesia las obras del poder de Dios se manifiestan tal como están escritas en la Biblia. Los ciegos... Vuelven a ver, los sordos recuperan el oído y los mudos vuelven a hablar. Y Dios sana enfermedades incurables como el SIDA y el cáncer. Ahora bien, ¿cómo reaccionan aquellos a quienes les ha predicado el Evangelio? Desde luego, debe haber algunos que creen y por eso vienen a esta iglesia. Pero eso no es lo normal o común. Hace 20 o 30 años todo era diferente. Sin embargo, hoy en día el mundo... La calle está llena de pecado y por eso la gente ya no tiene interés en escuchar el Evangelio. No obstante ello, aún hay unos que sí quieren creer. Tal vez muchos de ellos tengan dudas, pero aún así no rechazarán totalmente las prédicas. Para ellos todavía hay una oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, pero hay otros que de plano rechazan el Evangelio, arguyendo. Que lo que la Biblia narra es imposible que suceda hoy en día. Incluso consideran ilusos e ingenuos a los que predican al Señor Jesucristo o los tildan de mentirosos. Sin embargo, infinidad de señales y prodigios que se manifiestan en esta iglesia son conocidos en el mundo entero. Pero gente malvada e incluso algunos cristianos intentan tapar el sol con un dedo, negando los milagros que se realizan en esta y en otras iglesias cristianas, debido a que su forma de pensar no ha admite estos hechos a pesar que son reales. Como no los pueden entender, no los aceptan como tales. La pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer cuando predique el Evangelio? Pues deberá derribar, es decir, desechar las argumentaciones y pretextos carnales y o oh, científicos de los que no creen. Yo me conduelo con aquellos que aún no han evangelizado a su familia. Una pregunta, a las damas que todavía no han evangelizado a sus esposos, a los varones que aún no han evangelizado a sus esposas, a los padres que todavía no han evangelizado a sus hijos y a los hijos que aún no han evangelizado a sus padres, ¿no sienten pena por ellos? Pregúntense, ¿qué clase de cristianos son? ¿Qué clase de esposas, esposos, padres o hijos son? No presenten excusas diciendo que su cónyuge sería la última persona que podría aceptar al Señor Jesucristo. Eso es solo un pretexto o un argumento carnal. Cuando predique el evangelio, deberá derribar todo pensamiento o criterio propio carnal de la otra persona. Si le habla, podrá saber qué clase de patrones de pensamiento deberá enfrentar. Al hacerlo, podrá seguir adelante. Si encuentra otra clase de argumento, deberá proceder de la misma manera. Así, la otra persona ya no tendrá más pretextos que argumentar en contra del Evangelio. Finalmente, abrirá su corazón y ese será el momento de predicarle al Señor Jesucristo. Los que aún no evangelizan a su familia, vengan y golpéense el pecho arrepintiéndose en la oración de Daniel diaria. Piensen qué clase de familiar es usted que ni siquiera ha evangelizado a su propia familia. Deberá clamar en oración pidiéndole a Dios sabiduría de lo alto para hacerlo. Pídale a Dios fe espiritual a fin de ganar a su familia para Cristo. Así deberá orar. No es difícil. Vivir una correcta vida cristiana es fácil. Los que no creen es debido a sus pensamientos carnales. En la carrera de la fe, aquellos que tienen fe espiritual, especialmente los que han llegado arriba de la roca de la fe, en algún momento tal vez se pregunten qué cosa hay de malo en ellos. Viven conforme a la palabra, oran, son fieles, no obstante, no han llegado al nivel del espíritu. Repito, tal vez se pregunten qué hay de malo en ellos. Hermanos, aquel que ha llegado al nivel del espíritu deberá mostrarlo con evidencia. Sin embargo, hay quienes no muestran esas evidencias. Por eso se preguntan qué cosa sucede con ellos. Pero no deben angustiarse. ¿Acaso es difícil hallar la maldad que hay en su interior? Para los que han llegado a la roca de la fe, no deberían tener muchas cosas malas en su interior, ya que se supone se han despojado de la mayor parte de ellas. No obstante, para los que todavía no han llegado a ese nivel espiritual, deberán escuchar con más atención las prédicas y así encontrar esos aspectos negativos para de esa manera poder desecharlos de su corazón. Y no van a ser pocos. Todo lo que precisa hacer es darse cuenta qué clase de pensamientos carnales tiene. Digamos que hay alguien que lo está molestando. Le pregunto, ¿qué clase de pensamientos le vienen a la mente? ¿Tiene misericordia de esa persona? Ora por él, lo bendice tal como la Biblia se lo manda o lo quiere matar. O acaso odia a esa persona. La Biblia dice que debe amar a sus enemigos, pero en el fondo usted no los ama. Más bien los quiere ver muertos. Eso es porque aún tiene maldad en su corazón. Por ejemplo, si tiene el mal hábito de mirar programas prohibidos en la televisión, fácilmente se dará cuenta que aún tiene esa naturaleza pecaminosa en su interior. Alguien, por ejemplo, quiere dar gloria a Dios cantando y danzando en el altar, usando hermosas vestimentas, pero en un instante le vienen pensamientos de adulterio. Esos pensamientos le han venido a la mente debido a los deseos de la carne que hay en su interior. Fácil de hallar, ¿cierto? Hermano, escuche bien esto. Si no se despoja de esos atributos de la carne, jamás llegará al nivel del espíritu. Mientras mantenga ese patrón de pensamiento carnal, nunca crecerá espiritualmente. Un ejemplo, usted tiene una reunión con alguien, luego cambia debido a que aceptó reunirse con otra persona porque es más importante para usted, posterga la cita previa por la otra, luego viene a la oración de Daniel y recuerda lo que ha hecho sabe que no debe tener un corazón ni una mente cambiante. Dios odia ese tipo de corazón. Sin embargo, si usted ya se había comprometido con alguien pero cambió y pospuso la reunión previa por su propia conveniencia, entonces deberá de orar para despojarse de ese corazón cambiante. Si tiene esa clase de mente voluble e inconstante, también tendrá un corazón engañoso traicionero y taimado, y romperá cualquier promesa que haya hecho, incluso mintiendo. Pero no se preocupe, ahora vamos a orar. Orar para despojarse de ese corazón inestable y variable. Orar para que tenga un corazón y una mente constante e inmutable en toda circunstancia. Y así sea alguien totalmente nuevo y transformado tanto en pensamiento, palabra y hechos. Otro ejemplo, suponga que tiene un compromiso para almorzar. En ese momento alguien más lo desea ver a esa misma hora. Se trata de un asunto de negocios que le permitiría obtener una gran suma de dinero. Entonces, usted decide postergar el almuerzo que ya había concertado previamente imaginando que eso no le importará a la otra persona. Esto, hermano, es tener un corazón y una actitud cambiante. Cambia porque busca su propio beneficio. Esto es producto de su razonamiento humano o carnal, como quiera llamarlo. Cambia de decisión buscando su propia conveniencia y no teniendo en consideración su palabra. Pero si ora, podrá despojarse de esa mala actitud. No es difícil hallar la maldad que hay en el interior de cada uno. La Biblia dice que debe amar a sus enemigos. Sin embargo, repito, a usted no le cae bien otra persona. Imagine que esa persona sea su pastor u otro hermano. En ese momento, usted podrá darse cuenta de la maldad que hay en su corazón. Hermano, una pregunta, odia usted a alguien sin razón alguna? Si este es el caso, le pregunto, ¿qué va a hacer al respecto? Recuerde todo lo que le he compartido y despójese de todo lo malo. En esa misma medida, Dios se complacerá con usted, lo bendecirá y responderá a las peticiones de su corazón y además tendrá salud. Por eso debe desechar y descartar completamente toda opinión o criterio propio que incentiven esos pensamientos carnales. Una pregunta, ¿quién es realmente sabio y quién necio? Ustedes son los más sabios, los que tienen este conocimiento espiritual que no puede compararse con ningún otro en este mundo. Y debido a eso irán al eterno reino de los cielos en vez de ir al infierno. El conocer en forma personal al Señor Jesús le mostrará claramente la senda de la paz y de la bendición durante su vida en este mundo. Pero sobre todo, le mostrará el camino para llegar al cielo, lo cual es el tesoro más preciado de todos. Esto no tiene punto de comparación con algún otro tipo de conocimiento humano. El apóstol Pablo entendió perfectamente este hecho y por eso derribó y desechó todo argumento y consideró como basura todo el conocimiento previo aprendido en este mundo. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Te pido que este mensaje se haga fe y vida en tus hijos. Padre, te pido que ayudes a tus hijos a que puedan derribar todo pensamiento, teoría o creencia que se oponga a tu conocimiento para que así puedan tener solo pensamientos espirituales. Haz que puedan despojarse de toda forma de pensamiento carnal y duda que se oponga a ti. Padre, bendice a tus hijos para que lleguen a crecer espiritualmente en su nivel de fe. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jeroclin, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección. Y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.